Obras para el barrio Los Arenales y para el barrio General Moscón. En el caso de Los Arenales, ya lo anunciaba Romero, los cordones Cuneta, considerados fundamentales en todo caso por la experiencia que lamentablemente se tuvo que recoger en el año 2017 con ese temporal de agua. ¿no? Y también algunos mmm, datos que marcan también deudas, lo que está pendiente en materia de obra pública para ese sector barrial. Estábamos acá participando de la licitación de primera etapa de Cordón Cuneta, una obra importantísima para el barrio. El barrio no tiene Cordón Cuneta en ninguna de sus cuadras. Esto es fundamental para el ordenamiento del barrio y el escurrimiento del agua también, es lo, más, lo más importante que fue lo que se mencionó en el acto. Y bueno, y posteriormente la construcción de veredas y demás que, que trae esta obra. El ingreso, ¿no? Con el arroyo La Mata siempre desbordando, desbordándose, me parece que... Siempre fue el problema que tuvieron allí. Sí, el ingreso principal, el puente principal, se, se lo llevó el agua en la, en la última tormenta y desde ese momento estamos usando un, un acceso alternativo. Y bueno, hay un tema ahí de jurisdiccional un poco sobre, sobre la obra, si compete a uno u otra entidad, así que bueno. Eh, confiamos en que para el próximo año se pueda se puede activar algo de eso, porque bueno, también es una obra fundamental que necesita el barrio y secuelas que quedaron de, de la tormenta. Cuando dice conflicto de, de jurisdicción, ¿a quién se refiere? No, porque el, el curso de agua es jurisdicción provincial. El Instituto Provincial del Agua actualmente está haciendo una obra muy importante y bueno, y es un poco ese tema a definir, ¿estaba en algún presupuesto, en algún proyecto que presentamos? Y bueno, confiamos en que el año que viene se pueda reactivar.